Acompáñenme a ver el día en la vida de un cosplayer. Hoy vamos a una Watch Party de Worlds 2024 como Diego. Me tuve que levantar a las 6 a.m. Sí, a veces hay que levantar la pala, ¿viste cómo es la cosa? Lo primero. Pegarse un bañito y sacarse el olor a jugador de League of Legends. Prueba de que me tiré un poquito de agua para que me crean, porque eso de bañarse no va de la mano conmigo. Lo siguiente, afeitadito humilde para que el maquillaje quede flama y obviamente para tirar facha, ¿no? Como quien dice la cosa. Lavadita de las teclas para no tener olor a pene en la boca y proseguimos, muchachos. El cosplay en cuestión relativamente ordenado, listo para la acción. El maquillaje preparado y mi querido amigo Fer, que es un amor, listo para maquillarme. Bueno, comenzamos lo que venimos, ¿no? El maquillaje en primera instancia, que tardó aproximadamente una horita y un poquito más. No me digan nada de la frente, porque ya sé que tengo entradas para Arcane 2 para todo el chat. Nos pusimos la camisita para no ir prácticamente en bolainas a comer y bajamos directamente a desayunar. Yo soy fan del omelette porque me gusta comerme los huevos, así que fui con la vieja confiable. Tuki. Volvimos y nos comenzamos a vestir. Lamentablemente, no pude ir desnudo. Las cosas como son. Va tomando color la cosa, ¿no? Y Tuki. De un momento a otro, somos Diego Worlds 2024, papá, o 2024, como quieran decirle. Una locura, mirá lo que es eso. Todo un gigachada ahí con la espada del rey arruinado. Ojalá tenga una espada así, ya saben dónde. Entramos al evento y empezamos a hacer lo mejor que sabe hacer un argentino. Robar. Cámara. Exacto. Jaja. Me dijeron que pose ahí, que tire facha y yo más o menos improvisé un poquito, qué sé yo. Los locos parecían contentos y conformes, así que yo contento. No me voy a quedar. El lugar, la verdad, que estaba muy lindo. Fue en Chile y estaba lleno de chilenos. Y sí, ¿no? ¿De qué va a estar lleno? Pelotudo. La verdad, la gente súper copada, súper amable y tiraban re buena vibra, amigo. Aguante Chile, pobón, la wea, culea, fome, buen chino. En el evento también estuvo Red Bull, que se portaron también muy bien conmigo y siempre estaban ahí preguntando si estaba bien, si necesitaba algo, si me traían algo. Y yo siempre decía, tráiganme la Red Bull de sandía, carajo. Dios bendiga la Red Bull de sandía, loco. ¿Y saben qué fue lo mejor de todo? Que ganó Papito Faker otra vez. Si se la trajo de vuelta pa' casita. Re que no la trajo a Latinoamérica, pero bueno, hagamos de cuenta que la trajo pa' casa. Un completo loco el rey demonio, papá. Demostrando una vez más que es el mejor del mundo. Y hasta acá todo, gente, este videito. Espero que les haya gustado. Y si quieren más, dejen ese like y háganme saber en los comentarios de verdad. Para saber si hago este contenido más seguido o no. Porque a mí me gusta, pero yo creo que para ahí a la gente no le gusta. Y bueno, qué sé yo, no voy a hacer algo que no les guste. Así que, abrazo enorme. ¡Guanacos!